Licenciado Gerardo Albino González, Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado. Ciudadano Antonio Ramírez Reyes, Presidente Municipal Constitucional de Santa Inés del Monte. Ciudadana Lázaro Morales, Presidenta del DIF Municipal de Santa Inés del Monte. Niño José Antonio Gaspar Morales, Niño Difusor de los Derechos Humanos del DIF Estatal de Santa Inés del Monte. Muy estimadas y estimados funcionarios del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, señoras y señores. La desnutrición destruye el potencial de los niños y frustra las posibilidades de desarrollo de los pueblos. Por eso en Oaxaca, el programa de cocinas comunitarias no debe ser visto solo como un programa para mitigar la pobreza, sino también como una estrategia para construir un futuro mejor para todas las oaxaqueñas y oaxaqueños. Un futuro que les brinde la oportunidad de desarrollar sus capacidades y talentos para participar activamente en la construcción de una sociedad con menos desigualdades y más justicia. Garantizar la alimentación es la mejor política de un gobierno democrático, porque a través de ella no solo se combate la desigualdad, sino que se destruyen las bases para un mejor desarrollo social y económico. Ofrecer una mejor alimentación a las niñas y niños de las zonas marginadas es darle la oportunidad de ser los constructores de un mundo mejor. Bajo estas premisas, el sistema DIF Oaxaca se siente orgulloso de ser el responsable de la estrategia y operatividad del programa de participación comunitaria para el desarrollo humano con asistencia alimentaria mediante la operación de cocinas comunitarias, el cual se inició el 9 de mayo de 2011. Cuando arrancamos este proyecto, sabíamos del enorme compromiso que estábamos asumiendo con los sectores más vulnerables de la población, pero decidimos apostarle a este programa de asistencia nutricional porque siempre hemos contado con el pleno respaldo del señor gobernador y con la activa y decidida participación de la señora Mané Sánchez Cámara de Cue. Juntos y al lado de las comunidades hemos asumido un compromiso de corazón para reducir los altos indicadores de pobreza alimentaria. Al inicio de este gobierno, Oaxaca se situaba como el segundo estado del país con mayores índices de pobreza y marginación de acuerdo con los indicadores del Coneval 2008-2010. Según este reporte, en Oaxaca había 1.014.000 personas con carencia alimentaria. Ante esta realidad, el DIF Oaxaca empezamos a trabajar en una propuesta para brindar seguridad alimentaria a las mujeres, niñas y niños que más lo necesitan, en una estrategia común para reducir los niveles de desnutrición que afecta a amplios sectores de las zonas más marginadas del Estado. Este programa eje del sistema DIF tiene tres objetivos estratégicos: seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo humano y comunitario y promoción del ejercicio de los derechos humanos. En estos primeros dos años hemos llevado esta acción de gobierno a las comunidades más apartadas del Estado, a personas que han confiado en nosotros como las que hoy nos han mostrado su cocina y que día con día se fortalecen con el trabajo en equipo que realizan. Muchas de ellas han recibido la visita de nuestra presidenta del DIF, quien ha verificado el buen funcionamiento de las cocinas, conviviendo con los beneficiarios del programa, dejando siempre el mensaje de trabajo, convocando a los comités a fortalecer la unión familiar, haciendo hincapié que la cocina debe ser el centro de desarrollo comunitario integral de cada localidad, con detección oportuna de enfermedades y planificación familiar, y con ello lograr el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en sus regiones. Otro factor muy importante ha sido el apoyo e interés de las autoridades municipales. Muchas gracias, señor presidente. En 2011 se realizó una inversión de 415.605.000 pesos, instalándose 2.200 cocinas comunitarias ubicadas en 368 municipios de la entidad, logrando beneficiar a un total de 215.605 personas en un modelo de corresponsabilidad social. Pero ante este reto y para poder hacer más eficiente la cocina comunitaria, el gobierno del Estado destinó una inversión extraordinaria
de 43.376.400 pesos para la entrega de 1.800 paquetes de materiales para la construcción de piso firme, techumbre y estufa ahorradora de leña para igual número de cocinas comunitarias. Cabe destacar también la noble aportación de 31.647.711 pesos que el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca otorgó para dotar a 1.440 cocinas comunitarias de una báscula de pedestal con estadímetro para el control y seguimiento del peso y talla de las niñas y niños beneficiarios y utensilios de cocina y comedor. Para el año 2012 operaban 2.300 cocinas comunitarias instaladas en 378 municipios con una inversión anual de 440.442.469 pesos para dotaciones alimenticias que permitió brindar desayuno y comida caliente de lunes a viernes a 218.082 personas, proporcionando educación alimentaria y manejo inocuo de los alimentos. Maestra Rosario Robles, quiero decirle que hoy en día nos sentimos muy orgullosos de tener instaladas 2.323 cocinas. Nos motiva que para este 2013 coincidamos en propósitos con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tendremos colaborando a 21.372 mujeres preparando los alimentos de calidad nutricia enriquecidos con la variedad de los diferentes productos que se cultivan en nuestras diferentes regiones del estado. Como lo pudimos constatar en el pasado encuentro alimentario en la región de la costa, donde 26 cocinas nos compartieron sus diferentes platillos. Con gran satisfacción, el gobierno que encabeza el licenciado Gabino Cue Monteagudo atenderá en el presente ejercicio a 213.503 personas beneficiarias y se estarán entregando 85.401.200 desayunos y comidas calientes preparadas en su mayoría con las manos de mujeres indígenas oaxaqueñas que día con día contribuyen con el desarrollo del estado. Aunado a ello, me permito comentar que tenemos cobertura universal con estufas ecológicas, utensilios de cocinas y básculas para la medición de peso y talla. Asimismo, hemos brindado apoyo con piso firme y techumbre. Se han entregado filtros de agua para combatir las enfermedades y hemos aportado mobiliario y pintura para el acondicionamiento de las cocinas.